Eta mila esker gaur hemen izateagatik. Egun beltza hemen bizi izan genuena. Egun beltza orain dela zazpi urte sufritu egin genuena. Esta calle de Navas de Tolosa nos trae recuerdos muy haciagos a todos los socialistas. Una calle de Mondragón, una calle de un barrio obrero que ha visto vivir y crecer a muchos de vosotros. Y hasta aquel maldito día, de 2008, la calle y desde aquel día de 2008, la calle en la que mataron a Isaías Carrasco. Ya nunca volveremos a verla con los mismos ojos, ya nunca podremos pensar en otra cosa. Y no lo vamos a olvidar, nunca vamos a olvidar las lágrimas de aquel día, la rabia por el compañero asesinado, no olvidaremos la masiva marcha que recorrió estas calles de Mondragón. El abrazo amigo de tantas y tantas personas que se acercaron a nosotros. La rabia de una sociedad que dijo basta ya a los terroristas. Pero tampoco, tampoco podemos olvidar el silencio cómplice de los que prefirieron permanecer en el lado de los asesinos y no de su vecino muerto. No olvidaremos el mutismo de una alcaldesa impasible ante el asesinato de un vecino de su pueblo. No olvidaremos tampoco que aquí hubo un equipo de Gobierno que se negó a condenar el asesinato de Isaías mientras permitía que se homenajease a los terroristas como si fuesen héroes en estas calles. Todo esto ha ocurrido en este país, todo esto ha ocurrido entre nosotros y ha ocurrido especialmente contra nosotros. Y nos negamos a olvidarlo. Nos negamos, como nos decía el otro día Pello Salaburu, que pasemos de la socialización del sufrimiento a la socialización del olvido, a que después de tanto dolor todo quede como el recuerdo vago de un conflicto pasado. Nos negamos a cerrar la boca, a no denunciar el dolor sufrido, de callar ante el que quiere mirar para otro lado, ante el que sigue justificando lo injustificable. Nos negamos a no mirar con verdad a nuestro pasado reciente porque todo esto pasó aquí hace solo siete años. Por eso hacemos estos homenajes, por eso venimos aquí cada año, como fuimos hace dos semanas al monolito de Fernando Buesa. Como vamos tantas y tantas veces a las plazas y a las calles que recuerdan a los compañeros caídos a manos de unos fascistas que querían borrar de Euskadi a todas las personas que no pensáramos igual que ellos, a quienes fueron asesinados por no compartir ese proyecto totalitario de Euskadi. Recorremos cada año ese mapa del horror que se extiende por toda Euskadi para no olvidar lo que somos, para no olvidar que hemos llegado aquí porque resistimos, que tenemos democracia, libertad, instituciones, porque nos negamos a doblar las rodillas ante los que querían imponer no solo un modelo de patria, sino también la condición de patriota. Después de tanto sufrimiento, después de tantos funerales, hemos conquistado la libertad, la paz era esto, solo esto. Era no tener, no temer porque tu padre se fuese a trabajar sin escolta. Era no tener que pasar cada mañana ante la cara de los asesinos de nuestros compañeros. Pero es también la paz, construir una convivencia democrática en Euskadi, una convivencia que debe basarse en el recuerdo de lo que hemos vivido aquí. Y por eso, no vamos a aceptar discursos equiparadores que nos hablen de las dos violencias, de las víctimas de uno y otro lado. Por supuesto que hubo víctimas, pero jamás, jamás aceptaremos que se trate de trivializar el asesinato indiscriminado de cientos y cientos de políticos, de jueces, de catedráticos de universidad, de empresarios, de periodistas, durante más de 50 años en esta tierra. Como tampoco vamos a aceptar un plan de paz como el que nos plantea el gobierno de Urcuyu, intencionadamente ambiguo e intencionadamente desmemoriado. Un plan que se niega a hablar de asesinatos, de secuestros y de extorsiones. Un plan que se niega a reconocer que aquí no hubo un problema entre nacionalistas y no nacionalistas, sino entre personas que querían acabar con el Estado de Derecho y la democracia y el Estado de Derecho. Un plan de paz que se basa sobre el olvido de lo que ocurrió en esta misma calle hace siete años, de lo que nos ocurrió a todos nosotros. Un plan que abandona la defensa de los principios que son fundamentales. No podemos sentirnos cómodos con la estrategia de un gobierno que mantiene dos discursos en función del auditorio que le escuche. El endacari Urcuyu nos decía el otro día que querían mirar al pasado con unos ojos autocríticos por su posición ante el terrorismo. No queremos que pasen otros 20 años para que otro lendakari se arrepienta de no haber abordado, cuando tuvo la oportunidad, la consolidación de la convivencia en este país, de no haber dedicado toda su iniciativa política, su capacidad de acción, su liderazgo institucional, no para mirar al pasado con pudor, sino para construir un futuro sobre las bases de la verdad, de la democracia y de la justicia. Es aquí y ahora. Donde, cuando tenemos que construir esa convivencia. Es aquí y ahora cuando toca abrir un nuevo tiempo en Euskadi. Es aquí y ahora donde nos hace falta un gobierno valiente y sin complejos que quiera avanzar hacia un futuro sobre las bases de la tolerancia, el respeto al otro y la concordia entre los diferentes. Un futuro en el que nadie vuelva a verse tentado de empuñar un arma contra su vecino, que mire con sinceridad su pasado. y destierre las ideas que llevaron a causar tanto dolor a tantas personas. Se lo debemos a Isaías, se lo debemos a sus familiares que están aquí con nosotros. Memorian, oñarritutako etorkizun bat nahi dugu Euskadin. Ezberdinen arteko elkar bizitza esarri. Horregaitik, ezin ditugu terrorismoaren biktimak ahazten dituen diskurtsoak onartu. Ezin dugu gobernuak aurkeztu duen bakeplana onartu hainbeste sufrimendu saiesten duen plana. Euskal gizartean, elkar bizitza sendotzeko momentua hau da. Euskadin garai berri bat momentua hau da. Ezin dugu aukera hau galdu. Marian, Sandra, Ainara, Iodei. Sois un ejemplo de dignidad y entereza para todos nosotros. Vuestra fuerza nos inspira y nos reafirma en la necesidad que tenemos los socialistas de seguir peleando Por mantener vivos nuestros principios, por no olvidar. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y muchas gracias también por continuar siendo nuestros referentes éticos. Es que Ricasco.